Ahora, estamos hablando de una demanda de muchísimas personas en las Sí. cuales tú incluiste, entre ellos una persona de Estados Unidos, Ulises Ostaeta, un Sí. periodista muy reconocido aquí en Estados Sí. Unidos. Y que además es un puto y cobarde. ¿Por qué razón? Primero porque estoy de acuerdo que pueda tener un acceso a mi vida privada, que hayamos sido ciertamente amigos. Pero de eso a manipular la información y a decir una sarta de mentiras, que en donde interviene pues mi familia, mi hijo Milino III, que es un cineasta, ahora sí puedo decir, es un cineasta graduado, en donde han intervenido con la intención, ¿no? A mis amigos cercanos, ¿no? Entre ellos, la disque representante legal de ese grupito, del grupo que es la Nona Magrego, una niña que conozco desde los 17 años, ¿no? Y que de repente, bajo el asunto de tener una fama de 15 minutos, así, vive tu fama en 15 minutos, ¿no? Acondicionan para demostrar, ¿no? Que yo le robé las canciones, que yo le robé el nombre, ¿no? Que yo era un explotador, ¿no? Que yo era su picador. Ah, no, o sea, entonces, que todo lo malo le quedaba contigo. Yo tengo la culpa. Cuando lo único que he hecho fue trabajar y promover en el mundo nuestra obra. Y que el tipo vivió, el Greñas, estirando la mano para drogarse. Porque lo que recibía ni siquiera lo compartió con Mónica, su primera esposa. Abandonó a su hijo de 4 años para meter su esposa. Entonces, ese tipo, el tal Isaeta O sea, ¿estableces esa edad? o Saeta, agárrame la corneta, difamó, mal informó y estuvo durante mucho tiempo chingando a su madre diciendo que mentiras y falsedades. Por eso, ese tipo lo voy a llevar, lo voy a respetar. Lo voy a respetar en el sentido de no romperle el hocico. Pero si se presenta la oportunidad, lo voy a hacer con mucho gusto. Sé dónde vive, sé que está aquí en el área y lo voy a llevar a través de lo que es la Policía Internacional, que es la Interpol, no FBI, para que cumpla. Para eso tenemos la Interpol, ¿no? No tiene derecho un tipo a deformar tu trayectoria, no tiene derecho a manipular, violentar y violar tus derechos autorales y como artista que he tenido, sobre todo por esto, porque yo vivo del arte y para el arte. Yo canto para sostener a mi familia, para pagar los biles y miles trabajo, para que un sujeto así se ponga a manipular. Por eso es la cloaca internacional. Cloaca es la tarjea, ¿no? Donde se va la mierda, por eso es el conductor, un conductor de la mierda. Ya no quiero platicar de eso, por favor. Ah, gracias. Ay, sí, ¿no? Ay, No, no. ahora te aguantas. Ahora me aguanta. No, y lo voy a llevar por la Interpol. Y está denunciado y tengo todas las. Y si tú te das cuenta, en ninguna de las entrevistas que hace, dicen una sola palabra a favor de mi trayectoria, de mi obra. No dicen, por ejemplo, que la canción de Por Piedad está en las 50 canciones más populares de heavy metal en el mundo. Por ejemplo, el tipo habla de mi enfermedad, de que soy diabético y de que entraba aquí a los Estados Unidos con mi tarjeta, con un casi mojarra,
que yo no pagaba mis impuestos aquí y que yo transaba a empresarios de aquí, de Estados Unidos, una sarta de mentiras. No me voy a. Digo, aquí en el sentido de que si le das en la madre a alguien, inmediatamente vas al bote y es una serie de problemas que aplican mi récord. Pero no me van a quedar ganas de decirle de cabrón a cabrón qué pedo. Y eso lo voy a hacer en estos días. ¿Hay alguna posibilidad que puedas darle la réplica en caso de que él quisiera hacerte una entrevista? Porque obviamente es un entrevistador muy reconocido y posiblemente le puedas dar una entrevista para que puedan platicar. ¿Te prestarías a ello? Pues mira, por supuesto. Si yo te estoy hablando, si estoy hablando ahorita en un momento muy emotivo. Ay, no, ya me sentí santo, enmascarado de plata, y te voy a dar el lavado. No, así. No, mira, te voy a decir una cosa. Yo soy un artista tolerante. Soy un creativo, no un destructivo. Creo en el diálogo. Ya te dije en el caso de Raúl Greyas que le voy a romper el hocico, porque él, ni su padre, ni su madre, ni su hermano, ni su esposa, no ha habido autoridad moral en su vida que le enseñe el respeto. Y él necesita que alguien en la vida, le enseñe el concepto de valor moral, de respeto. Y él aceptó. Pero si antes de romper el hocico me pide perdón, me pide disculpas, claro. Y lo es lo que mismo le digo a este conductor de mierda, ¿no? De la cloaca. Hagamos una entrevista, güey. Aquí estoy. Me voy a ir el jueves. Voy a estar en San Diego 3 días todavía del 10 al 12 que viajo a Chicago, a donde quiera, en Hollywood, ahí, el Rally, ¿no? En este hotel, en este, donde quiera, ¿no? Y le va a hacer bajo el criterio más cordial, ¿no? Le voy a decir, bueno, ok, aquí estoy, ¿no? ¿Cuánto te dieron? No, no te dieron dinero, demuéstrame que no te dieron dinero. ¿Con qué motivos tú has manipulado la información? ¿Qué derecho tienes? ¿Cómo sabes? ¿Tienes algún criterio de lo que es la Ley Federal de Derechos de Autor? Él no sabe que soy miembro de ASCAP, por ejemplo. Que soy miembro, que soy mi propio editor, que dirijo al Consejo Nacional de Autores, Músicos, Intérpretes y Compositores, CONAMUSIC, que es una sociedad de gestoría y promoción autoral integrada a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. SISAC, eso no sabe porque es un pendejo. Es un ignorante en esa situación, ¿no? Quiere él ser el mejor entrevistador. ¿Qué dije? Entrevistador. Entre mi pito. Qué bueno que lo sea así, pero pues, vale, aquí estoy. ¿Qué pedo? Bueno, pues ojalá que se pueda arreglar el asunto con el periodista Ulises Sosaeta. Yo escuché personalmente las entrevistas y obviamente no me parecieron el hecho de que te estuviera aventando, ¿no? Más que nada que se basó en lo que le dijeron las personas a las cuales entrevistó. Pero obviamente tú tienes tu punto de vista, él tiene el suyo, el Greñas tiene el suyo. Y sí, es un debate tremendo en lo Por que está eso pasando. yo creo en algo que se llama verdad legal. La verdad legal, ni él, ni yo, ni el otro pendejo puede estarla teniendo. La verdad legal la tiene un juez, la tiene una autoridad colegiada que conoce primero de los derechos autorales, también los que están los derechos. Ellos, el tal Chaqueta, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ulises Sosaeta. O Saeta, que me agarra la corneta, este pendejo no sabe que Raúl es un indiciado, indiciado legal, que no lo estoy acusando por el uso del nombre, ni por, lo estoy acusando por extorsión, por un
por un delito federal, un delito de fuero común, un güey, porque aquí nadie, aquí ni en el resto del mundo, te puede pedir dinero por algo que te va a hacer. Y si me dije, me decía el imbécil, si no me das sus abogadetes, si no me das 15 mil pesos, si no me das 2 mil pesos, te voy a demandar por el uso de mi imagen, ¿no? Y que fuera Arnold Schwarzenegger. Y por eso lo hacían y lo llevaban a cabo. Eso no sabe este pendejo, ¿no? Que ni siquiera lo estoy demandando por una situación. Es consecuencia de ello. Que la raíz del delito que ellos están cometiendo, uh-huh, es el uso ilegal de mis autorías determinadas, certificadas. ¿No entienden eso? Estoy demandando a este señor, a él por extorsión, y por consiguiente a todos los demás sus amigos por fraude y estafa. Tú no puedes estafar al público. Te platicaba hace un momento que hay la corriente de que ponen a Juan Gabriel o a Antonio Solís, el Buki, ¿no? Uh-huh. El Cristo de Iztapalapa, de este cabrón, con una fotografía de hace 20 años, y le ponen a Antonio Solís en un concierto, y tú ves un póster y pasas caminando, ah, pues va a estar ahí, tal, y abajo con letritas o arriba te dice el imitador. Eso no es más que vivir la generación de los... Perdóname, quiero retirar todas las malas palabras que estoy diciendo contra este hombre que le gusta la corneta, ¿cómo dices? Ulises Osaita. O sea, lo quiero retirar, malas, uh-huh, palabras, y me pongo en mejor disposición a tener una entrevista. Claro, le voy a respetar su seguridad física y hasta una hamburguesa me puede invitar. Perfecto. Eso sería magistral, ya que obviamente pues cada uno tiene sus propios, ¿cómo se puede decir? Sus propias conclusiones. Pues ojalá que se haga algo, una entrevista con él, sí, que puedas hablar perfectamente, sin problemas, y puedan aclarar la situación. Quédame, no, déjame concluir que esta parte, uh-huh, que te digo, la verdad no debe de quedar al aire. Eso no se trata de una entrevista de dudas, se trata de un frente de exposición lógico, ¿no? Uh-huh. Si dice Raúl Greñas que tiene el nombre de las y que él es dueño de todas mis canciones, no se puede saber de esa situación. Es una situación de locura, estúpida, ¿no? De que yo no le pagué sus regalías, yo no pago regalías. Quienes pagan las regalías son las compañías. Es que yo que utilicé su nombre, utilicé su imagen para enriquecerme. Ni siquiera soy rico, ¿no? Lo único rico que siento es cuando hago el amor con mi mujer. Y los únicos y todo ese tipo de situaciones. Yo no me voy a poner a discutir. Simplemente voy a aclarar que todos los puntos que ha hecho él determinó siempre en un lado, nunca fue parcial, siempre fue, imparcial, uh-huh, siempre fue parcial en todas las cosas, no fue equitativo, sino siempre estuvo en una posición de amiguismo, de pendejismo que perjudicó a mi familia, a mis seguidores, a mi economía, y me ha perjudicado en mi imagen. Por eso lo estoy demandando por difamación, ¿no? Por extorsión. Y él podrá estar ahorita aquí en estos meses sin problema. Espérate a que la Interpol intervenga. De eso sí me voy a dar cuenta. Entonces ahí él va a saber la verdad legal del asunto. Espero que tenga todos sus papeles arreglados y demás situaciones, porque después de esto... es un ciudadano, bueno, americano él. Qué bueno, que si no voy a ir al ICE y la Interpol le va a hacer enfrentar esa situación. ¿Por qué él está utilizando un medio mundial de comunicación como el Facebook con declaraciones de terceros, acondicionadas y demás situaciones? Por ejemplo,
la tal Nona MacGregor, la que conozco, es que tenía de los 17 años, terminó diciéndote, está claramente, le dice, Arturo Huiza fue el primero que demandó al señor Dueñas, ¿qué le voy a demandar? No tiene que caerse muerto el tipo económicamente hablando, ¿no? ¿Qué le puedo yo demandar? Y ese tipo de situación donde logro soy yo, ni siquiera los pelo, ni siquiera sabía de la existencia del güey, agárrame la corneta, de Saetas, no se Ulises, me pega su nombre por todo lo que ha sucedido, y que te digo, él forma parte del equipo de la gente que me ha difamado, que me ha quitado el sustento, ¿no? Te voy a decir por qué. Si estos amigos fueron y le dijeron, Arturo Huiza ya no tiene banda, yo soy el dueño de este, mira, y presentan una, yo tengo el permiso, y presentan lo que el otro corrupto les dio. Esa tocada debió de haber sido para mí, porque soy el grupo, el grupo que tiene la base legal, y la trayectoria, y la conformación. Y con esa tocada, yo pago colegiaturas de mis hijos, el sustento, la alimentación, la luz. Ve las repercusiones que tiene una declaración que este sujeto ha tenido y que forma parte de esta columna de corrupciones, ¿no? Un día, el director de la telenovela, de telenovelas, se encontró con Kawasaki o Kawashi, un ex diputado, ex boxeador, y le puso en su madre ahí el boxeador en la revista sale cuando le puso en su madre, ¿no? Son otras cosas, porque el señor tenía fuero político, yo no tengo fuero, es más, ni siquiera soy un tipo violento, al contrario, pero nada más que reconozcan que cuando forman parte de una corrupción, ¿no? Y el que obra mal se le pudre el culo, perdón, el que obra mal, el que obra mal se le pudre el animal. Y con mucho gusto lo voy a aclarar y voy a tener todos los puntos de eso. Pero quien va a tener finalmente la verdad legal, donde le van a demostrar, a ver, cabrón, te estás diciendo aquí, ¿no? ¿Por qué dices esto? Tú hiciste en un programa todas las entrevistas durante muchos meses, estuvo ahí chingando, jodiendo, entrevistando a cada uno de ellos. Claro que si ellos forman parte de la red corrupción, ¿por qué no me entrevistó a mí? Algún día posiblemente, ¿por qué no me entrevistó? ¿Por qué no me dio allá precisamente, no? Bueno, nosotros hablamos personalmente con Ulises hace unas semanas atrás y nos comentó que hizo una solicitud para entrevistarte y que no aceptaste. Es cierto. Claro que lo hubiera aceptado. ¿Por qué? Yo no estoy preocupado ni me estoy doliendo. Yo soy un artista, Nina y amigos, que da 80 conciertos al año. Funciones. Y hay funciones como la que ahorita me sucedió en Nueva York, a donde el tipo lo tuve que llevar a la policía, al tal señor Fush, y que ahora veo que va a ir Kenny los Eléctricos y Garrobos a la misma productora que se llama Hecho en Brooklyn, ¿no? Se van a meter a la Cueva del Lobo. Bueno, lo que yo quiero decirte es que Luzbel es una banda de heavy metal que trabaja, que no vive de chismes, que yo vivo de mi garganta, de mi talento, de mi lectura y del amor que mi familia me da para poderlo. Y que me parece un acto infeliz, que me parece un acto cobarde, que un sujeto como él se esconda tras una radiodifusora y apoye a unos bandidos. Por mí puede irse a chingar a su madre. Bueno, el hecho de ser periodista como debe de ser imparcial, ¿no? En ese aspecto. Y tú lo sientes como que él tomó el lado hacia... No lo siento, es demostrativo. Es demostrativo. Por favor, ve cualquiera de sus programas, cualquiera. Y ve quién
¿quién habla simplemente con respeto a mi trabajo? ¿Cómo sé es que se acondiciona? Te voy a decir por qué. Porque un sujeto, como el operador financiero de todos esos hijos de puta, no repartió centavitos, ¿no? Grabaron un disco. ¿Con qué dinero lo grabaron? ¿En dónde lo grabaron? Emplazaron una publicidad por meses. Tienen transporte propio, ¿no? Y ahora el pleito está de que los acabo de bajar del Vive Latino, ¿no? Y si no, están cometiendo todos estos sujetos empresarios que saben de este litigio y apoyan la cualquiera del lo apoyan, están cometiendo un acto de daños agravados, un cohecho. Si tú sabes que van a asaltar un banco y tú permites que utilicen tu taxi para llevar a los bandidos que van a asaltar el banco, y te dicen, espérame, ahorita lo asalto y nos llevan, ¿no?, de regreso, cámara. Entonces te agarran a todos los, y le dicen, ¿usted qué? Pues es que ellos me contrataron para moverlos. Sí, me dijeron que iban a asaltar un banco. O sea, es la misma mamada, Nina. Vivimos una generación del anticristo. Pero no el anticristo de cuernos y de cola y de pinches patas, el hijo. No, el anticristo es una generación que no guarda respeto, que vive de la inmoralidad, que vive de la violencia, ¿no? Que vive de vender armas, de consumir y de vender drogas que lastiman a nuestros hijos, ¿no? Que saben que si apoyan la corrupción, esa corrupción va a generar más y más cosas. Lo vimos aquí, por favor, Nina. Yo regreso a Estados Unidos siempre con mucho respeto. Pero eso no significa que yo no acepte que haya culeros como los comisarios que metieron un tráfico de armas rápido y furioso, que se dieron cuenta que una de las pistolas que mató a uno de los agentes aduanales en San Luis Potosí, la siguieron y se dieron cuenta que este comisario de Texas, de Arizona, había invadido, vendido al cártel, a los cárteles, pues todas esas armas. Pero no te hablo de dos o tres pinches pistolitas de agua, ¿no? Te hablo de antitanques, te hablo de metralletas churriberescas y churripederras y demás cosas que han participado en la muerte de más de 150,000 ciudadanos mexicanos o de todo el mundo. Una guerra oculta contra la maldad, ¿no? Y no te lo digo en una posición que pueda tener como religioso o profética, me vale madres eso, ¿no? Te lo digo en un contexto de una realidad, de que este señor apoyó y forma parte de una línea de corrupción que no tiene ética en su concepción, en la forma con que puede dirigir sus entrevistas, y que solamente bájalas, las tengo todas, y no hay ninguna, incluso participa en la creación de una página que se llama Un Fraude Llamado Luzbel por Arturo Huiz. De Facebook, después ya la quitó, Facebook la quitó porque no solamente, fíjate, atentado y todos los demás, contra mi trayectoria, la economía y sustentabilidad de mi familia, ¿no? Mi dignidad, ¿no? Me quitaron, me robaron la identidad, ¿no? He recibido amenazas de mi casa, 3 amenazas sobre este tipo de situaciones. Todo un ejército de seguidores de esto, ¿no?, que lo han apoyado, van, me escriben, me ofenden, me mientan la madre, me dicen que yo robé las canciones, que esas canciones no son mías, una serie de pendejadas y estupideces.
Primero me cae de broma, pero después ya termina encabronándome porque me quitan el tiempo. Veo cómo hay una repercusión en el chisme, cómo la gente y los seguidores de repente, sobre todo de la nueva generación, son víctimas fáciles de una falsedad de declaración, ¿no? Si te digo que la hija del Chapo Guzmán, que vive en condiciones de pobreza, tiene tiene un castillo en España y que ahí tiene todo el dinero, se lo creen. Son tan pendejos de repente esta generación, que no tiene valores comparativos, no distingue de repente entre lo que es bueno y dentro de lo que es malo, ¿no? O sea, te dicen que si te sientes bien, puedes, que el crack no te hace daño, y fuman crack, que la piedra no te hace daño, que la piedra es mejor que la mota, porque inventan situaciones, ¿no? Entonces, esa generación que definitivamente, como tú lo sabes, se han convertido en los que ni trabajan, ni en los que ni estudian, son los ninis. Son presas fáciles para cualquier criterio o idea que les imponen, se lo dicen y se los forman, ¿no? Y ahora dicen, ¿va a venir Luzbel el del Wizard o el del Greñas? Si es el del Wizard, voy, ¿no? Si vieras que lo suben y les mientan la madre, los gargajean, les escupen, pues entonces, ¿y por qué están ahí? Solo con el afán de poder recibir una inercia de promoción y de trabajo que creen que van a tener, y simplemente no los contratan. Los artistas, los empresarios que saben de este asunto dicen, no, mejor no, hijo. Y si lo hacen, los demando. ¿Por qué? Porque están cometiendo un acto de cohecho, de abuso. Pero como los empresarios también son bandidos, te presentan en un ranchito, en un pueblo, en una ciudad, y te presentan Luzbel, el verdadero de Raúl Griñas, ¿no? Y van, y la gente dice, ¿y dónde está el Wizard? ¿Dónde está Pero para eso, se dan cuenta, ya pagaron su entrada. Devuélvele las entradas. No, pues yo ya traje a Luzbel. Es como lo que sucedió con el Dinamita, ¿no? Ahora hay el grupo Dinamita de las nalgas más bonitas, y que el Dinamita de fulanito, y todo ese tipo de situaciones. No son más que una representación directa y minusválida de esta generación que no sabe a dónde va, que ha generado caos y demás cosas. Yo sí sé a dónde voy. Y yo estoy aquí en Los Ángeles, feliz y contento, reorganizando la gira. Vengo de la gira de invierno, que con todas sus limitaciones y tormentas de nieve en Chicago y en Nueva York, pero yo sí sé a dónde voy. Yo voy a donde la gente y donde el rock and rollero, donde la página Rockmex, donde los rock and rolleros me permitan llegar, que es en la confianza, en la necesidad simplemente de seguir siendo feliz y de seguir compartiendo el escenario con la gente que me pueda ir a ver. Que no se confundan, que si van ahí y me dicen Greñas, me cago de risa, ¿no? Porque sé que es una broma. Pero ellos no lo pueden decir así. Cuando llegan allá y dicen Wizard, que eso ya lo volvimos a repetir, entiéndeme. Eso ya se hizo. No tienen cómo justificar esta situación. Y ahora termino concluyendo esta parte, que ha sido maravillosa, y que te agradezco mucho, Nina, que me hayas permitido aclarar todos estos puntos. Quien tiene la verdad legal, la que está constituida en la Constitución, en la Ley Federal de Derechos de Autor, y sobre todo y sus acuerdos internacionales,
es un ministerio público. Y eso se va a ver. No lo va a ver este bandido, el tal Agárrame la Corneta. Y solamente va a ser una realidad que el juez, el Ministerio Público, lo tenga. Sin embargo, para concluir esta parte, con mucho gusto, Ulises Saeta, te ofrezco mis disculpas por la alteración que te mereces, pero con mucho gusto, invítame a tu programa y entonces, con referencia absoluta, voy a tener una posición, la misma que estoy haciendo aquí con Nina, de RockMex, amigos de Los Ángeles, California, y toda Latinoamérica. Ha sido un gran honor el poder participar en esta conferencia magisterial, después de tomarme como 5 litros de Jack Daniel con café. Yeah. Gracias, Nina, por la cena, estuvo riquísima. Y amigos, nos vemos pronto. Arturo Wizard, cantante de Luz Bell. Yeah. Hasta la próxima.